Más de lo mismo proponen como procuradora de derechos humanos a Darlene Ríos de la JS, que no se conoce como defensora de derechos humanos según organismos. Paramilitares roban vehículo al cronista deportivo Camilo Velázquez de Doble Play. Excarcelados políticos denuncian asedio en las ferias Azul y Blanco, donde venden manualidades para su manutención. Siguen las agresiones a periodistas. Carlos Eddy Monterrey denuncia hostigamiento y la policía intentó arrebatar celular a la colega Sandra Martínez de Notimad. Irlanda Jerez visita en Houston, Texas a Alex Sebastián Palacios Molina de 15 años. Alex recibió un disparo en el tranque de Diriamba y es testigo del asesinato de Josué Mojica. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias, el canal del pueblo. Les saluda a Leticia Gaitán. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse a través de nuestra página web www.cienoticias.tv. Como más de lo mismo, así fue la reacción de los organismos de derechos humanos sobre la propuesta de nombramiento como procuradora de derechos humanos de Darlene Ríos, quien es miembro de la Juventud Sandinista y actualmente viceministra de la Mujer. A Ríos no se le conoce como defensora de derechos humanos de los nicaragüenses, sino como defensora del régimen orteguista. Veamos a continuación el siguiente reporte. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, premió a la líder de la Juventud Sandinista, Darlene Ríos, al nombrarla en el cargo de Procuradora de Derechos Humanos. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, propuso a Darlene Ríos para el cargo de Procuradora y Adolfo José Jarquín León para el cargo de Subprocurador. Para los organismos de derechos humanos, Ríos no cuenta con los requisitos para asumir ese cargo. Tiene que ser un ciudadano o una ciudadana que tenga requisitos indispensables como haber trabajado en la línea de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos una X cantidad de años. Tiene que ser una persona proba, con solvencia moral. Tiene que ser una persona que no esté signada por un color o por un partido político. Por eso es lo que dice esta norma. Pero en el presente caso estamos viendo que desde hace algunos años ha sucedido todo lo contrario. Pues, y solo revisemos el actuar de los procuradores, el currículum de estos procuradores. Pues son personas que no son personas de una solvencia moral y son personas que han tenido una tendencia marcada. Una tendencia política marcada, proclive al gobierno. Desgraciadamente en esta elección está sucediendo más de lo mismo. Estamos hablando que es una ciudadana desconocida. No tienen los requisitos fundamentales, no son personas destacadas en la defensa de derechos humanos y que lamentablemente están alineadas a las filas del gobierno. Esta situación que viene a deteriorar aún más la institucionalidad, la poca institucionalidad que existía en Nicaragua, lamentablemente genera un caos en la defensa de los derechos humanos, porque además de que históricamente por más de 11 años que ha permanecido la dictadura en Nicaragua, no ha ejercido una verdadera defensa de los derechos humanos. Antes de asumir su nuevo cargo público, Ríos fungía como viceministra de la Mujer, además fue fundadora de la Federación de Estudiantes de Secundaria FES, brazo político del Frente Sandinista en las escuelas públicas del país. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. Paramilitares a bordo de una Hilux encañonaron al cronista deportivo Camilo Velázquez para robarle su vehículo y celular. El año pasado, el cronista Miguel Mendoza también fue víctima del robo de su camioneta y computadora por parte de paramilitares. El director de Doble Play, Edgar Tijerino, condenó el hecho y lamentó que esos casos continúen en la impunidad. Veamos sus declaraciones. Al llegar aquí a la radio, una Hilux se paró a la orilla del carro de Camilo, se bajó gente con pistola,
le pusieron la pistola en la cabeza y se le llevaron el carro a Camilo Velázquez, compañero. Entonces, esto ocurrió hace un momento, al comenzar el programa. O sea, se bajaron de una Hilux, yo por eso cada vez que veo una Hilux me ando larguísimo de la Hilux, le pusieron la pistola en la cabeza y ustedes saben lo que es eso, o se lo imaginan, pues no lo saben, pero se lo imaginan lo que es una pistola en la cabeza. Se llevaron el carro de Camilo, un carro por supuesto que es un trabajador que lo paga como cuando le robaron el carro a Miguel, que nunca apareció. Algún ejecutivo lo debe andar, o alguna gente importante ahí lo debe andar en la camioneta de Miguel. Y alguien debe andar la computadora de Miguel y el teléfono de Miguel y todo lo que le robaron a Miguel. Entonces, es normal, para dentro de la normalidad, esta serie de situaciones. Pero le pasa ahora a Camilo Velázquez, que le quitan el carro aquí, simplemente un asalto ahí en frente de Radio Católica. Aquí enfrente de la oficina de Radio Católica, aquí en Altamira. O sea, aquí es donde pasó eso. Y bueno, estamos viviendo una etapa en la que siempre hemos dicho, aquí uno sale a la calle y no sabe si va a regresar con lo que anda. Aquí cualquiera te asalta, no pasa nada. El Hilux no va a ser localizada nunca. El que le puso la pistola a Camilo en la cabeza no va a ser atrapado nunca. Aquí no pasó absolutamente nada, simplemente se perdió un carro de un trabajador que lo está pagando y que tanto le ha costado, y además le ponen una pistola en la cabeza. Eso es lo que pasó. ¿Qué esperamos? Nada. Vivimos en Nicaragua. No esperamos nada. ¿Qué pueden hacer ustedes? Cruzar los dedos para que no les pase esto a ustedes. Porque nadie anda en un uniforme que diga yo soy tal, te puede pasar, cualquiera te puede robar. Cualquiera te puede robar ahí. Entonces, simplemente no basta rezar cuando se vive en un sistema como este. Un sistema demasiado exageradamente represivo. Y no puede pasar porque ni siquiera puede poner una denuncia. ¿Denuncia a quién? ¿Para qué? Ese es el asunto. Es triste vivir así, pero todo el que va a votar más adelante debe votar. O por seguir viviendo así, o por dejar de vivir así. Son dos opciones las que tenemos. O votan por seguir viviendo así, todos, porque hasta los que votan van a vivir así, los que voten a favor de un sistema así, y o votan por dejar de vivir así. Son dos cosas. La opción que vamos a tener es una sola. O votamos por seguir viviendo en esta barbarie, o votamos por salir de esta barbarie. Esas son las dos opciones que tenemos el día de las elecciones. Así es que es responsabilidad de cada uno. Un grupo de excarcelados políticos denunció el asedio y amenazas de muerte por parte de la policía. Los excarcelados realizan las ferias Azul y Blanco, donde venden manualidades. La denuncia la interpusieron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Veamos el siguiente reporte de Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América. Desde que el activista Edwin Altamirano salió de prisión en junio pasado, decidió organizarse con otros excarcelados para conformar el colectivo de artesanos Azul y Blanco, con el propósito de elaborar y vender productos elaborados con sus propias manos. Es vender lo que es el trabajo que hacemos en artesanía, que son pulseras, chapas, llaveros, adornos y otras cosas que también vendemos. Sin embargo, Edwin denuncia que por su condición de opositores al gobierno, constantemente son víctimas de amenazas por parte de oficiales de policía. El día domingo, pues, la policía llegó hasta casi adentro, pues, de la iglesia a amenazarlo, decirlo de que nos estaban esperando nosotros afuera porque le iban a demostrar quiénes eran ellos y que iban a desaparecerlo totalmente. Este grupo de excarcelados decidió denunciar su situación ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pablo Cuevas, representante de esta organización, manifestó a La Voz de América que el asedio de las fuerzas de seguridad viola los derechos civiles de estos ciudadanos. Conociendo el modus operandi del partido de gobierno, aquí no se mueve una hoja partidaria. Si el máximo líder
¿verdad? Que es secretario político, que es presidente, etcétera, etcétera, diera la orden. Esta es como una política de Estado. Mientras tanto, funcionarios estatales insisten en que el gobierno del presidente Daniel Ortega respeta los derechos ciudadanos de los opositores. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. Con la ceremonia de presentación. En Ópticas Munkel usted encuentra lentes progresivos digitales MK Fits, lentes con una mejor amplitud, personalizados para sus necesidades, con tecnología de punta. Con esto haremos una breve pausa, ya regresamos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington, a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros. En más informaciones, siguen las agresiones a los periodistas. Carlos Eddy Monterrey, de Radio La Costeñísima, denunció el hostigamiento policial en frente de su casa. Así también la periodista Sandra Elena Martínez, de Notimat, casi pierde su celular cuando un policía intentó arrebatárselo durante una cobertura. Veamos el siguiente reporte de Gerald Chávez, Nicaragua, de Nicaragua Actual. Mientras la periodista Sandra Elena Martínez daba cobertura a la detención de un ciudadano en Matagalpa, este agente de la policía orteguista intentó arrebatar el móvil para que la reportera no documentara el hecho. ¿Y por qué me lo vas a quitar? Pero si yo también ando haciendo mi trabajo, ¿ves? Ustedes están haciendo su trabajo, yo también. ¿Por qué me lo vas a quitar? Mientras tanto, en Bluefield, hoy se cumplen 7 días que la policía asedia la radioemisora La Costeñísima, propiedad del periodista Carlos Eddy Monterrey. Un ciudadano, mientras viajaba en su motocicleta, documentó la presencia policial. Aquí es una muestra del asedio que se vive en Bluefield por parte de la policía orteguista. Aquí podemos verlos a los oficiales parados en la esquina del periodista para evitar que este salga de su casa. Estos actos contra periodistas representan una clara violación a la libertad de prensa en Nicaragua, refiere esta defensora de derechos humanos, quien asegura que la situación de los periodistas y medios de comunicación en los departamentos es más crítica. Nosotros tememos de que realmente exista agresiones sistemáticas y más profundas en cuanto a lo que es la libertad de expresión y libertad de prensa en los municipios aledaños de Nicaragua, y que lamentablemente no va a ser tan visible como sucede aquí en Managua o en los departamentos que ya nosotros conocemos. De acuerdo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en un reciente informe, en lo que va del año se han registrado más de 1.600 violaciones y agresiones a medios de comunicación en el país. La expresa política Irlanda Jerez visitó en Texas al adolescente de 15 años, Axel Sebastián Palacios Molina. Axel recibió un disparo en el tranque de Diriamba. Se tuvo que exiliar con su padre y hermana y se unieron a una caravana de migrantes hasta llegar a suelo estadounidense. Axel es testigo clave del asesinato del joven Josué Mojica. El adolescente pide el asilo político en Estados Unidos por la persecución de la cual es víctima y ahora también enfrenta una enfermedad. Veamos sus declaraciones. Pues con esta diabetes, yo quería entrar a la Marina de aquí a los
los Estados Unidos, pero cuando me detectaron la diabetes, me bajó los ánimos y ahora estoy pensando qué hacer. No, mi amor, vas a tener mucho tiempo para pensar qué hacer. Axel usa también una muleta, ya que se le dificulta caminar, producto de la lesión de la bala que penetró y perforó ahí su tibia. Ha recibido 3 operaciones. Tres operaciones, están pendientes, varias operaciones, gracias al corazón samaritano de unos norteamericanos que los conocieron en esa travesía que ellos realizaron de Nicaragua acá a Estados Unidos. Realmente, leer en los periódicos no es lo mismo que escucharlo. ¿Qué es lo más impactante que viviste dentro de Nicaragua en las protestas? Fue el 8 de julio la muerte de Josué, mi mejor amigo. Cayó a la orilla mía y eso no, nunca lo podré olvidar. Y a la misma hora me pegaron el tiro a mí en la tibia. Ok. Venir en la caravana y venir con sed, con hambre, porque hubo un tiempo de que la gente no salió a darnos nada en unos pueblos y teníamos que aguantarnos hasta que llegáramos al siguiente pueblo para que nos dieran comida. Wow, ¿y venías con tu hermanita? Sí, ¿y venía en silla de ruedas? Bueno, venía en muletas y en Tonalá el presidente municipal me dio una silla de ruedas al verme cómo venía. Wow, yo sé, ¿y venías con calenturas? ¿Han dicho la pierna se te estaba infectando? Sí. Puro como me estaban saliendo como gusanitos blancos del pie, pero gracias a Dios en Ciudad de México pudieron hacer algo por mí. Joven muere ahogado en Poza La Pedrada en el departamento de León. Veamos el siguiente reporte con el colega Aníbal Palacios. José Antonio Muñoz Cortés, de 22 años, es el joven que pereció ahogado en la poza conocida como La Pedrera, ubicada en la parte oeste de la ciudad de León. Declaraciones de los dueños del lugar relataron que la víctima insistía en que quería darse un baño con dos amigos procedentes del reparto La Providencia. Supuestamente Muñoz Cortés andaba en estado de ebriedad. Cuando yo le dije a él, no vayas, Toño, le digo, ¿qué vas a ir a hacer? Don Feli, yo voy a ir, yo le voy a pagar. No, hombre, no es porque me deja pagar, le digo, sino porque no quiero, le digo yo, que te vaya a pasar nada. Y es que yo ando con mis amigos, yo los invité, me dice. Va, pues, andate, pues, oído, no quiero que quede mal, le digo. Y se vino. Después, cuando yo estaba almorzando, el chaval corrió, llegó corriendo Félix, y que ese Toño no salió. Andaba nadando, flotando en el agua, nadando, y no volvió a salir, pues. Bomberos de la delegación de Sutiaba llegaron a brindar los primeros auxilios. Sin embargo, el joven ya se encontraba sin vida. Ya que nosotros recibimos una información sobre una persona que se ahogó en este sector de la lagunita esta de La Máquina. Ya que al venir, pues, logramos visualizar que la persona oxisa ya la habían sacado, ya estaba sin signos vitales. El tiempo que transcurrió, lo máximo son 20 minutos, ya él se encontraba ya sin signos vitales. El doctor Paulino Medina del Instituto de Medicina Legal y los agentes policiales de León realizaron la pesquisa sobre este hecho. Mientras tanto, miembros de la Dirección General de Bomberos entregaron el cuerpo a los familiares para que le brindaran cristiana sepultura. Aníbal Palacios, Noticias León TV. En noticias internacionales, las autoridades mexicanas dijeron ese miércoles que las armas usadas en la masacre de una familia mormona son estadounidenses. El ataque de lunes, atribuido a un enfrentamiento entre cárteles rivales, dejó 3 mujeres muertas y 6 niños mexicano-estadounidenses fallecidos. Veamos el siguiente reporte. Realmente al general Homero. Armas usadas en la masacre de una familia mormona en México son de origen estadounidense.
Así lo revelaron el miércoles autoridades mexicanas al detallar que en la escena del crimen se recolectaron casquillos .223 de fabricación Remington y procedentes de Estados Unidos. Y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos. Y entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona, cómo entran. El ataque de lunes dejó un saldo de 3 mujeres y 6 niños mexicano-estadounidenses fallecidos entre los estados de Chihuahua y Sonora, fronterizos con Estados Unidos. Hasta el momento, la principal hipótesis del gobierno es que el crimen habría sido producto de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes rivales, que dispararon por error a los mormones. Pero según un familiar citado por la prensa nacional, Julián Levarón, el ataque habría sido directo. La familia Levarón pertenece a una comunidad mormona que habita desde hace más de un siglo en Chihuahua, a donde llegaron tras ser perseguidos en Estados Unidos por sus tradiciones, en particular la poligamia. La agresión también dejó 6 niños heridos, uno de ellos una bebé de 3 meses hallada bajo el cuerpo de su madre fallecida. Las autoridades mexicanas informaron que pronto comenzará un programa bilateral junto con Estados Unidos para controlar el tráfico de armas hacia México, donde el 70% de armamento vinculado a actos criminales proceden de su vecino del norte. Suscríbase a nuestro canal en YouTube CI Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.cinoticias.tv. Los dejamos con nuestros titulares. Más de lo mismo proponen como procuradora de derechos humanos a Darlene Ríos de la JS, que no se conoce como defensora de derechos humanos según organismos. Paramilitares roban vehículo al cronista deportivo Camilo Velázquez de Doble Play. Excarcelados políticos denuncian asedio en las ferias Azul y Blanco, donde venden manualidades para su manutención. Siguen las agresiones a periodistas. Carlos Eddy Monterrey denuncia hostigamiento y la policía intentó arrebatar celular a la colega Sandra Martínez de Notimat. Irlanda Jerez visita en Houston, Texas a Alex Sebastián Palacios Molina de 15 años. Alex recibió un disparo en el tranque de Diriamba y es testigo del asesinato de Josué Mojica.